Hola, hola, otra vez a todos, muy buenas tardes, seguimos, seguimos con nuestra nuestras charlas diarias a las 7 y 5 de la tarde aquí en Canarias, que son las 8 y 5 de la península. Y bueno, pues un saludo, por supuesto, a todos los canarios, a toda la gente que nos sigue desde la península y un saludo muy especial a toda la gente que también nos está siguiendo desde Latinoamérica, donde, eh, bueno, pues también estáis como nosotros eh, confinados en las casas, en, este, en esta lucha contra, contra el, el COVID-19. Bueno, hoy es un día para mí muy, muy importante, ¿no? Porque contamos eh, con la presencia del director del Instituto de Astrofísica de, de Canarias, el profesor Rafael Rebolo, que además, bueno, pues nos va a dar una charla pues, de un tema de, de muchísima actualidad, como son esa búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar, el descubrimiento de, de exoplanetas. La dinámica de las charlas, como siempre, va, va a estar. Eh, eh, Rafa, Rafael Rebolo va a estar eh, 20 minutos, 20, 25 minutos dando la charla, aprovechad y en nuestro chat en YouTube podéis ir formulando eh, cuestiones y después de la charla, eh, bueno, pues vamos a, a contestarlas, las va a contestar el profesor Rebolo uh, de forma directa, ¿de acuerdo? Otros 20 minutos más o menos. Bueno, pues no quiero quitar más tiempo. A las, a las explicaciones y ya directamente doy paso al profesor Rebolo. Adelante, Rafa. Hola, buenas tardes. Eh, es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por, por este esfuerzo que hacéis para transmitir la, la astronomía al, al mundo en estos días tan, tan difíciles. Eh, voy a ir directamente al, al tema de mi charla, no sin antes desear a todos los que estén escuchando, pues lo mejor para para sus vidas y para sus familiares. El tema de la conferencia que me habéis propuesto es eh, otros mundos. Eh, voy a compartir ahora eh, la pantalla. Espero que esto funcione bien. Vamos a ver. ¿Se ve bien? ¿Me no, 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 no. no se comparte. Eh, no. ¿Un momento. A ver, ahora. Ahora. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Ahora perfecto. Bien. Entonces, ver, la... la pregunta es: ¿Hay otros planetas como la Tierra en, en el universo? Y bueno, pues a lo largo de estos minutos vamos a hablar de, de cómo estamos intentando dar contestación a esa pregunta. Eh, pensamos, bueno, en primer lugar, estoy hablando desde Canarias. ¿eh? El Instituto de Astrofísica de Canarias, como saben, es eh, un centro de investigación eh, que tiene intereses en muchos ámbitos de la astrofísica, pero también los tiene, también los tiene... desde nuestros dos observatorios, el observatorio del y los creo que los muchachos, desde ambos, se dedican a observaciones punteras en, en este campo del bueno, que voy a hablar. Que bueno nos lleva atrás en el tiempo, ¿eh? porque ya Giordano Bruno, ya en el año 1584, pues eh, comentaba eh, su percepción de que debería existir un universo de planetas y de tierras. Sí. Como la... Bueno, pues es una reflexión muy interesante. Filosófica en este momento, eh, realmente la ciencia que avanzar en este terreno con Galileo, que entiende lo que es Júpiter, ¿sí? es que son sus lunas, ya eh, nos remonta a 1610. Eh, Galileo, a principios de este año, realiza estas observaciones otras. que él mismo dibuja de Júpiter y de las primeras lunas detectadas Rafa, alrededor de un planeta del sistema. solar, Rafa, Rafa. Sí. Eh, ¿Hay algún problema con el sonido? No sé si es la mano que está. Puede en el ser. Ordenador, pero se te oye entrecortado. Bien, Intenta. vamos a ver ahora. Quizás ahora no... se oye bien, sí, yo creo que igual es la mano que está rozando o alguna cosa. Bien. Ahora bueno, bien. Voy bien. A, a mantener esta distancia. Vale, Estos ahora... Dibujos de, de Galileo demuestran cómo las lunas giran alrededor de, del planeta Júpiter. Y es la primera vez que, que tenemos constancia de, de este movimiento, de esta dinámica, que es tan fundamental, tan esencial para poder comprender la presencia de planetas alrededor de otras estrellas, como comentaré después. Eh, esas lunas han sido exploradas, la exploración del sistema solar nos ha permitido imágenes estupendas, como las que pueden ver aquí. Y bueno, incluso un telescopio de aficionado puede ver la imagen eh, de forma natural, puede ver la imagen que está en la parte inferior de la pantalla. Eh, más tarde, en el año 1781, descubrimos Urano, es decir, los Herschel descubren Urano, y después Neptuno es descubierto en 1846, Plutón en 1930. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos para descubrir planetas fuera del sistema solar. Hay que salir eh, de la Tierra y lo primero es mm, dar una visión de cómo es el tamaño de nuestro planeta en comparación con el tamaño de nuestra estrella. Los planetas. Gira alrededor de estrellas. Y bueno, nuestra estrella, el Sol, es una estrella normal en, de nuestra galaxia. Pero fíjense el tamaño relativo que tiene el planeta Tierra con respecto al Sol. Ponemos la Tierra a la, a la misma distancia que está el Sol, es decir, a 150 millones de kilómetros, y ese puntito negro que aparece en la pantalla, eso es la Tierra. Pues nuestro objetivo es detectar Tierras alrededor de otras estrellas. Y no solamente desde detectar tierras, detectar los sistemas planetarios en donde éstas se hayan podido formar y comprender cómo se han formado, por qué existen planetas gigantes, por qué hay planetas rocosos y ver con qué frecuencia se dan. Para todo esto es fundamental tener presente la ley de Newton que nos ayuda a comprender la dinámica de los planetas eh, alrededor de sus estrellas. Esto, eh, sin entrar en más detalle, pues es lo que cualquier físico tiene que aplicar esencialmente para comprender la dinámica de los planetas. Y eh, los planetas van desde el tamaño de Júpiter, un planeta gigante, al tamaño de la Tierra. Y aquí los tienen en escala relativa. Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra y tiene una masa de unas 300 veces la de la Tierra. Marte, a diferencia, tiene el 10% de la masa de la Tierra y la mitad del diámetro de la Tierra. Bueno, pues esta gama de planetas nos gustaría entender si existen en otras, en otras estrellas. Y desde hace 25 años sabemos que sí, que existen. Y ahora de lo que se trata es de comprender la diversidad de estos mundos y también finalmente en algún momento dar contestación a la pregunta de si existen otros planetas que albergan vida como, como la Tierra. Para detectar planetas utilizamos varias técnicas. Yo solamente voy a comentar eh, tres de ellas. La que llamamos de velocidad radial, la de tránsito, la de imagen directa. Y dejaré, por, por la brevedad de esta charla, pues dejaré otros métodos que son también interesantes para el futuro. Eh, estas son las técnicas principales que utilizamos en los dos observatorios de Canarias. Por ejemplo, en el observatorio del Teide, que lo tienen en esta imagen, tenemos telescopios especialmente dedicados a medir tránsitos de planetas, eclipses de planetas en otras estrellas. Varios de los telescopios aquí están casi exclusivamente dedicados a esa tarea. Desde el Observatorio Roque de los Muchachos, esta imagen es la del Gran Telescopio Canarias, el telescopio de 10 metros, el más grande del mundo en funcionamiento, pues desde el Observatorio Roque de los Muchachos hacemos imagen directa de planetas y también hacemos tránsitos de planetas para caracterizar sus atmósferas y medidas de velocidad con gran precisión, concretamente desde el Telescopio Italiano Galileo. Esta técnica de medida de velocidad es la que voy a comentar en primer lugar. Esta es una imagen de cielo multitud de estrellas tomamos una de esas estrellas y utilizamos algo parecido a un prisma para dispersar la luz eso nos da el espectro de la estrella el espectro es ese conjunto de líneas que ven así en absorción que parece pues un, un código de barras bueno pues un código de barras efectivamente es porque esas líneas en absorción producidas por los átomos en la atmósfera de las estrellas en el caso del Sol lo tienen aquí, ese es el espectro solar. Así está representado de una forma eh, monodimensional. Nos da información de qué átomos y qué moléculas existen en la atmósfera. Por ejemplo, el magnesio tiene ese código de barras. El sodio tiene otro código distinto, el hidrógeno. Y así sucesivamente. Lo importante para detectar planetas es la distribución de esas líneas espectrales. Aquí tenemos un caso para intentar explicarles cómo se detectan los planetas por velocidad radial, tenemos el caso de una estrella con un planeta que giran alrededor de esa crucecita um, que ven aquí, donde tengo el cursor, espero que se pueda ver. El planeta gira alrededor de esa cruz y la estrella también. Y lo que ocurre con el espectro, con esas líneas, es que se desplazan hacia izquierda y derecha de su posición natural en función de la posición del planeta con respecto a la estrella. Y gracias a ese desplazamiento, que llamamos efecto Doppler, podemos medir la velocidad del planeta cuando medimos los desplazamientos en los espectros que registran nuestros telescopios. Bueno, esta es la técnica. Eh, dicho esto, el planeta Júpiter induce una velocidad en una estrella como el Sol de unos 12 metros por segundo. Y un planeta como la Tierra, a la distancia a la que está la Tierra del Sol, induce una velocidad en la estrella de... 10 centímetros por segundo y lo hacen de una forma periódica. En el caso de Júpiter, cada 11,9 años y en el caso de la Tierra, cada año, cada vez que da una revolución alrededor de su estrella. Con espectrógrafos de alta resolución, y aquí tienen uno de los primeros utilizados para esto, el ODI, eh, pues con esos espectrógrafos es posible medir estas velocidades y en los últimos 20 años hemos mejorado muchísimo. Desde el descubrimiento de 51 Pegaso B, es decir, el planeta gigante alrededor de una estrella de tipo solar en la constelación de Pegaso, la estrella 51, Mayor y Loz, en el año 95 descubren esta, la existencia de un planeta alrededor de esta estrella mediante la técnica de velocidad radial, hecho por el cual han recibido el año pasado el premio Nobel de Física, porque abre todo un campo de investigación exoplanetaria muy importante. Bueno, pues desde los instrumentos que ellos utilizaban, que tenían errores de medida del orden de 20 metros por segundo, 15 metros por segundo o 10 metros por segundo, dependiendo de las estrellas, se ha ido mejorando la técnica para detectar planetas menos masivos que Saturno en primer lugar, en los primeros años. Primero se detectó planetas del tamaño de Júpiter, de la masa de Júpiter, después de la de, la de Saturno, después se detectaron, estamos hablando de, de los años, alrededor del año 2000, sistemas múltiples ¿eh? es decir sistemas planetarios utilizando esta técnica es un poco complicado porque cuando se superpone el efecto inducido del movimiento de más de un planeta los datos empiezan a complicarse como ven aquí en la gráfica de la izquierda y son dos movimientos armónicos periódicos que se superponen y que nosotros los astrónomos tenemos que eh, separar utilizando técnicas matemáticas eh, esas técnicas ya han permitido en algunos casos separar la señal de hasta cinco planetas, incluso se debate sobre un caso en el que hay seis, quizás. Bueno, pues estas, eh, estas técnicas han ido permitiendo la detección de planetas en primer lugar, eh, primero en finales de los 90, después desde entonces se han mejorado bastante y ahora explicaré dónde estamos, eh, de forma que se han detectado cientos, cientos de planetas con esta técnica. Eso y los refinamientos de, de los espectrógrafos que se construyen para medir velocidades, pues nos ha permitido plantear la captura de tierras, ¿eh? donde las señales típicamente van a estar entre los 10 centímetros por segundo y los 100 centímetros por segundo, que es la velocidad que puede inducir una Tierra típicamente en una estrella como el Sol o más pequeña que el Sol. Hablamos de tierras y hablamos de supertierras, entre una y diez veces la masa de la Tierra, esta gama de planetas se han ido descubriendo ya en, en la última década y poco más y nos interesan especialmente porque son los que podrían ser capaces de albergar vida conocemos decenas de ellos y algunos de ellos producen además eclipses lo cual los hace muy interesantes no les puedo relatar los cientos de, de casos de ese detalle que se conocen pero sí les voy a hablar de la estrella más cercana próxima centauri que tiene un planeta de la masa de la tierra y en unas condiciones que podrían ser parecidas a las condiciones de temperatura que tiene la Tierra. Esos datos que ven ahí, eso es una gráfica original del equipo eh, dirigido por Anglada Escuder, español, que, que publicó la detección de ese planeta, la estrella más cercana al Sol, del tamaño de la Tierra, el planeta, pues eh, esos datos eh, hasta estos meses no han podido ser confirmados, pero les puedo decir que con estos datos de un nuevo instrumento que hemos construido, los hemos confirmado plenamente. ¿eh? Con ese instrumento se llama Expreso es un espectrógrafo que supera ampliamente en prestaciones los anteriores, fíjense la diferencia entre la calidad de los datos de hace tres o cuatro años a la calidad de los datos que hemos obtenido el año pasado ¿eh? sobre esta estrella. Ese instrumento Expreso que ha construido un consorcio en donde el IAC, pues es codirector del proyecto, está eh, utilizando los telescopios que Europa tiene en Chile, los telescopios de 8 metros. Ese instrumento lo tienen ahí fotografiado, se mete en una hija de vacío que la tienen en la imagen superior izquierda y puede utilizar cada uno de los cuatro telescopios de 8 metros que tiene Europa en Chile, en Paranal, en el observatorio de Paranal, los tienen aquí, o los puede usar los cuatro al mismo tiempo. Es el instrumento más potente que ha construido eh, la ciencia para poder medir velocidades de... Estrellas y poder detectar de esa manera la presencia de planetas como la Tierra. Aquí tiene un investigador canario muy importante en nuestro equipo de expreso, eh, Jonay González Hernández, que está delante de la cámara de vacío. El Instituto de Astrofísica de Canarias pues, ha sido uno de los cuatro codirectores de este, de este proyecto. Con ese instrumento estamos iniciando ahora un programa exhaustivo de observación de todas las estrellas cercanas que podemos acceder desde el hemisferio sur para tratar de detectar. Otras tierras eh, en esas estrellas cercanas. Por ejemplo, eh, también accedemos a parte del hemisferio norte y estamos haciendo observaciones en estrellas como la estrella de Barnard, que es una de las más cercanas también al sistema solar. En todas ellas pretendemos establecer la configuración de sus sistemas planetarios. Ahora les voy a hablar de otra técnica que ha dado como resultado miles de detecciones de planetas, algunos de ellos planetas del tamaño de la Tierra. Esta técnica es la de los tránsitos. O eclipses de los planetas alrededor de, de la estrella. Eh, cuando un planeta está bien alineado con nosotros y se interpone entre nosotros y la luz de la estrella, lo que ocurre es esto que ven aquí, al pasar el planeta por delante de la estrella, cae la luminosidad de, de la estrella, que podemos medir desde tierra, desde observatorios terrestres, bastante bien, pero que medimos extraordinariamente bien desde observatorios espaciales. El primer caso de un tránsito de planeta, eh, tuvo lugar eh, en el año 99, la primera detección. Ese tránsito, bueno, eh, los datos eh, desde Tierra los tienen en el diagrama de abajo, pero con el telescopio espacial fíjense cómo se mide esa, esa caída de la luminosidad de la estrella. Y aquí tienen los parámetros esenciales de la misma que nos permite establecer el radio del planeta que oculta esa estrella. Bueno, pues el satélite Kepler de la NASA y más recientemente el satélite TESS. También de, de NASA, pues han realizado miles y miles de observaciones. De hecho, Kepler ha observado cientos de miles de, de estrellas justamente para establecer esa, esa presencia de tránsitos. La probabilidad de detectar un tránsito por un alineamiento perfecto es muy baja. Típicamente se necesitan hacer miles de observaciones de estrellas para que una de ellas tenga un planeta que transita pero que ha observado más de 120.000, 140.000 estrellas y ha detectado miles de tránsitos. El planeta, cuando gira alrededor de la estrella, lo ven en esta simulación, refleja parte de la luz de la estrella cuando está en órbita, pero cuando se alinea, se alinea, oculta la luz de la estrella o cuando el planeta pasa por detrás, esa luz que está reflejando también decrece. Bueno, pues este tipo de curvas son las que ha medido este satélite en esos cientos de miles de estrellas. Aquí hay un diagrama de la zona de cielo que ha investigado Kepler, el satélite Kepler, y cada puntito que ven en este mapa, pues refleja un planeta alrededor de una estrella que está en tránsito, que produce eclipses. Los de tamaño terrestre, que son los que me interesa para esta conferencia, pues son los puntos azules. Y fíjense, hay 68, hay más. Esta es una gráfica ya un poco eh, antigua, pero 68 es un número extraordinariamente interesante porque estos son los más difíciles de detectar. Por ejemplo, ha detectado 288 supertierras ¿eh? y muchos, muchos más del tamaño de Neptuno, que son más fáciles de detectar, y eh, los planetas gigantes eh, como Júpiter, que son menos numerosos seguramente que los eh, del tamaño de Neptuno. Los planetas del tamaño de la Tierra y los de supertierra, hoy día sabemos que son más numerosos que los planetas gigantes. Pero este satélite, la estadística que, que pudo obtener pues refleja esto, complementado con velocidades radiales, hoy día sabemos que los planetas de tipo terrestre son más frecuentes que los de, de tamaño eh, comparable a Júpiter o a, o a Saturno o a Neptuno. Muchos planetas terrestres, por tanto, eh, del tamaño de la Tierra, se han descubierto utilizando esta técnica gracias al satélite Kepler y ahora mismo TES, el satélite TESS, pues está proporcionando también una información de supertierras valiosísima, muy interesante sobre todo en estrellas cercanas. Quizás el sistema planetario eh, que produce tránsitos más famoso es este, es Trappist, y este se ha detectado desde Tierra inicialmente y después se ha confirmado desde el espacio. Eh, eh, esto que ven aquí son los datos de los tránsitos que producen siete planetas alrededor de esta pequeña estrella eh, que ha recibido el nombre de Trappist porque el grupo que lo descubrió, un grupo liderado por... por un observatorio en Bélgica, el observatorio de Liege, que por cierto tiene un telescopio también, el observatorio del Teide, para hacer este tipo de búsquedas, pues este grupo le quiso honrar a los trapistas, que son monasterios famosos allí en, en, en Bélgica, con, con, con este nombre. Eh, los tránsitos, fíjense, son de distinta duración en función de la separación que hay entre el planeta y la estrella. Los planetas que están en órbita más cercana, producen tránsitos de menor duración y los que están más separados, el tránsito dura más. Bueno, pues eh, estos planetas tienen prácticamente todos ellos tamaños parecidos a la Tierra y los siete están alrededor de la misma estrella. La espectroscopía durante tránsitos nos permite lograr una caracterización de las atmósferas de estos planetas que, que, que producen eclipses. Es muy importante, por tanto, detectarlos porque la atmósfera de esos planetas hacen de filtro de la luz de la estrella. Y si en la atmósfera del planeta hay sodio, hay potasio, hay agua, hay oxígeno, podemos con grandes telescopios llegar a captar esa huella de los átomos a los que yo me refería antes, esas líneas espectrales que son el código de barras de los elementos químicos. Y bueno, pues esto es hoy día motivo de, de especial interés en las investigaciones porque nos permite... Adentrarnos en la composición química de los planetas alrededor de otras estrellas. Ya no solamente buscamos, también caracterizamos esos planetas y, especialmente, tratamos de ver qué composición química tienen para ver precisamente si tienen composiciones parecidas a, a, la, de propia, a la de nuestra propia atmósfera. Es decir, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua. Pues bien, lo complicado de esto es que la atmósfera solamente absorbe uno de cada 100.000 fotones que nos llegan en partículas de luz que nos llegan de la estrella y, y tenemos que ser capaces de distinguir cuál es ese fotón cuando estamos haciendo la observación de la estrella durante el eclipse ese fotón que ha atravesado la atmósfera del planeta, tarea que no es nada, nada trivial y que va a ser esencial, esencial para poder caracterizar futuras tierras que realmente sean planetas con condiciones similares al nuestro en donde se pudiera incluso evidenciar eh, cierta actividad biológica. El planeta Tierra tiene eh, una marca de la vida muy clara en su espectro. Lo tienen aquí, es el ozono. Esa banda molecular de ozono que revela la presencia de oxígeno es uno de los biomarcadores más importantes que podemos detectar. En combinación con el dióxido de carbono y el vapor de agua, es un indicador de actividad biológica muy importante que todavía no hemos conseguido detectar en, en ningún sitio. Esencialmente. Dejo ahora el tema de los tránsitos para terminar la charla hablando de imagen en directa, porque está muy bien detectar los planetas por los dos métodos que he comentado, pero a todos nos gustaría poder obtener imágenes de planetas. Y efectivamente se han obtenido ya imágenes de planetas gigantes. Esto que ven aquí es una estrella que se encuentra a 120 años luz de la Tierra y que tiene varios planetas: el B, el C, el D. Más recientemente se ha visto también un E que giran alrededor de esta estrella, está demostrado que giran alrededor de ella, y que tienen masas bastante superiores a la de Júpiter. Los planetas cuando son muy masivos, más masivos que Júpiter, son más fáciles de detectar por la emisión térmica que, que emiten. Los planetas pequeños, vamos a decir, como la Tierra, y que son viejos, pues nos resulta muchísimo más difícil porque el contraste de luminosidad entre la estrella y el planeta Tierra puede ser de un factor mil millones, y esos factores de contraste son muy complejos de manejar con las actuales tecnologías, pero estamos trabajando para poder lograrlo. Cuando los planetas son gigantes, este por ejemplo, un super Júpiter que descubrimos en el equipo del IAC, tenemos ahí el espectro obtenido con, con el Gran Telescopio Canarias, tenemos la imagen, está claramente separado de su estrella, pero es un, es un super planeta, ¿eh? con más de 10 veces la masa de Júpiter. Nosotros queremos hacer esas imágenes de planetas del tamaño de la Tierra y todavía no lo hemos conseguido. Pero hemos aprendido mucho de los exoplanetas con las técnicas que yo he comentado antes. Sabemos que por lo menos un 50% de las estrellas albergan planetas. Sabemos que un 20% de ellos son planetas de tamaño similar a la Tierra, que los sistemas planetarios múltiples son muy comunes que los sistemas planetarios con uno o varios planetas terrestres también son muy frecuentes. Y por tanto, quizás el mensaje más importante que podemos dar es que hay un número similar de planetas y de estrellas en nuestra galaxia. Todavía no hemos caracterizado un planeta exacto, idéntico a la Tierra, aunque tenemos muy buenos candidatos. Todavía no hemos visto un planeta como la Tierra. ¿Cuándo lo podremos ver? Bueno, para poderlo ver necesitamos telescopios con gran resolución espacial y gran superficie colectora. Y efectivamente, ya se está construyendo el más grande de su clase, el telescopio europeo extremadamente grande, que tendrá 39 metros de, de superficie colectora, de espejo primario, y que ese, ese tamaño permite alcanzar quizás la detección de planetas del tipo Tierra en las estrellas más cercanas. Es uno de los motivadores científicos no el único, pero uno de los motivadores científicos de este proyecto, ahí tienen a escala un vehículo, un par de personas y el telescopio que se está construyendo en el Observatorio del Hemisferio Sur por parte de el Consorcio de Países Europeos en donde participa España este tipo de telescopios y otros que se pondrán en el espacio nos podrían permitir detectar la huella de ozono en la atmósfera de planetas tipo supertierra Quizás incluso mejorando las tecnologías en las próximas décadas, eh, planetas como, como la Tierra. Desde luego, ese es el objetivo de investigación esencial para las próximas décadas. El espectro de un planeta habitable eh, como la Tierra eh, va, a ser, va a ser muy distinto a un planeta como Venus, donde está dominado por dióxido de carbono, irrespirable, eh, o un planeta como, como Marte, que apenas tiene atmósfera. Nosotros queremos efectivamente buscar huellas. De posible actividad biológica. Queremos entender si la vida solo se ha desarrollado aquí o si por el contrario está presente en otras regiones del universo. Y desde luego tenemos mucho donde mirar, porque la Vía Láctea, solo la Vía Láctea, que es lo que estamos explorando ahora, y solo el entorno del Sol de momento, pero bien, la Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas. Y, por supuesto, en la estadística que tenemos del universo va más allá de 100.000 millones de galaxias. Si en cada estrella, en promedio, tenemos planetas, pueden pensar todos que la probabilidad de que encontremos alguno habitable y con actividad biológica puede no ser despreciable. Por eso seguimos trabajando en esa línea, con la intención de que pronto podamos hablar de otras tierras, con actividad biológica o no, pero otras tierras bien caracterizadas. Muchas gracias por su atención. Pues muchas, muchas gracias, eh, Rafa, ha sido muy interesante, la verdad que a bueno, pues uno le dan en fin, ganas de que esos grandes telescopios se construyan cuando, cuanto antes para poder efectivamente el, encontrar esa actividad biológica. Hay un montón de preguntas, no creo que va, tengamos tiempo de formularlas todas y ahora pues doy paso a Alejandra para que de forma ordenada pues vaya formulándolas. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Hay un montonazo de preguntas, como decía Miquel. Empezamos por la primera. Yuki Mikami pregunta, ¿en la técnica de la velocidad radial no influenciaría en otros planetas del mismo sistema solar? Nosotros tenemos que corregir el movimiento de nuestro propio planeta Tierra cada vez que hacemos una medida de velocidad de una estrella. Y lo hacemos con gran precisión. Además, tenemos que corregir del efecto de la propia Luna sobre la Tierra para poder llegar a esas precisiones. Y sí, efectivamente, te tenemos que extender cuando ya llegamos a precisiones de centímetros por segundo, tenemos que tener en cuenta la influencia de eh, planetas como Júpiter, por ejemplo. Sí. Siguiente pregunta. Marcelino Rubio y Alcides Rojas preguntan si el telescopio James Webb podrá observar planetas exoplanetas directamente. Sí, el telescopio James Webb está diseñado para tratar de, de captar imagen de exoplanetas lo que ocurre es que no pensamos que pueda llegar a ver planetas como la tierra podría detectar planetas eh, jóvenes hasta quizás eh, los mini-neptunos o incluso alguna super tierra ya sería un éxito planetas como, como la tierra eh, puede ser que estén al límite de lo que pueda alcanzar el telescopio espacial es un telescopio de un diámetro considerable para el espacio, 6 metros, pero el límite de separación de imágenes que puede alcanzar no es comparable con el que alcanzaría el telescopio de 39 metros y, por tanto, el rango en donde puede alcanzar detecciones directas es mayor. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb va a ser muy potente para caracterizar durante tránsitos mediante espectroscopía durante el tránsito de planetas como, como supertierras, quizás alguno como del tamaño de la Tierra, la composición química de, de estas atmósferas. Para eso eh, probablemente será uno de los eh, instrumentos más competitivos que, que tenga la humanidad. Gracias. ¿Más preguntas? Eh... También ácidos rojas. ¿Podríamos saber si hay vida en un exoplaneta con solo saber la composición de su atmósfera? Esta a lo mejor, un segundo, esta a lo mejor enlaza con la de Mónica Serra que pregunta que ¿qué requisitos básicos tendría que tener un planeta para albergar vida pluricelular? Bien. Eh, no hay, desde luego, eh, una teoría consolidada sobre qué es la actividad biológica. Probablemente, eh, actividad biológica similar a la que tenemos en, en la Tierra Pueda ponerse de manifiesto mediante observaciones de esas bandas a las que yo me refería, las de oxígeno, las que están asociadas al oxígeno, puede ser de ozono, pueden ser bandas de oxígeno directamente, bandas de monóxido, monóxido y dióxido de carbono, metano y de vapor de agua. Eso, y no digamos ya si pudiéramos detectar nitrógeno. Si esto lo pudiéramos detectar, tendríamos una indicación bastante eh, fuerte de actividad biológica porque el oxígeno los modelos que se hacen de atmósferas de planetas terrestres indican que rápidamente el oxígeno eh, que no tenga un origen biológico rápidamente va a formar eh, carbonatos silicatos otros componentes y desaparece de la atmósfera sin una aportación eh, continuada asociada pues a procesos como la fotosíntesis pero Nadie descarta que pudiera haber mecanismos eh, biológicos que conduzcan a otras eh, formas que son, eh, pues, quizás eh, parecidas a las que tuvo la Tierra en la época previa a tener una atmósfera con una contribución importante de oxígeno. Y en esas épocas previas, pues, las moléculas dominantes de la atmósfera eran otras. Por tanto, debemos estar preparados para que. Eh, distintas eh, composiciones químicas nos puedan indicar presencias de actividad biológica. Y, por supuesto, cualquier detección de composición química en supertierras o en planetas de tamaño de la Tierra será objeto de un análisis súper detallado y se postularán las explicaciones más plausibles. Eso no quiere decir que podamos afirmar rápidamente que hay vida pluricelular. ¿eh? Quizás sean incluso. Eh, Unicelulares los que lo producen y habrá un camino largo que recorrer, pero todavía estamos un poco lejos hasta que el telescopio espacial esté en funcionamiento. Estamos un poco lejos de esto. Gracias. Siguiente pregunta: Este Perseis <coughs> Este pregunta: ¿Se han detectado o se pueden detectar lunas en algún exoplaneta? Y también te doy las gracias por, por, por participar en la iniciativa. Muchas gracias. El, eh, bueno, hay, hay debate. Efectivamente, hay algún caso en donde se postula la, la posible presencia de lunas alrededor de un, de un planeta gigante. El caso es que cuando se producen tránsitos, eh, en algunos casos se tiene suficiente sensibilidad para poder detectar, imaginen, una luna que tiene el tamaño de la Tierra y que está en órbita alrededor de un planeta gigante. Eh, pues si el gigante transita... Es muy probable que esa luna también transite a la estrella y que no seamos capaces de detectar. Y se han planteado algunos casos en donde yo diría que hay todavía cierto debate, pero, pero por otra parte me parece que hay, hay casos serios eh, eh, de, de ejemplos en donde podríamos tener ya algunas lunas detectadas alrededor de exoplanetas. Sí. Y también Parsayas pregunta. En otra charla contaron que el 70% de las estrellas son binarias. ¿Cómo se puede saber si el tránsito es debido a un planeta o y no a que la estrella sea doble? Muy bien. Los tamaños eh, de los planetas son, mm, por lo general, son siempre mucho más pequeños que los de las estrellas si estas están en la secuencia principal o fuera de la secuencia principal, pero no son degeneradas. Me explico. Hay estrellas pequeñas que se llaman enanas blancas que tienen el tamaño de la Tierra y estas nos dan una complicación para, para de, detectarlas porque tienen detectar un planeta como la Tierra que tiene 6.000 mil kilómetros de radio aproximadamente y una nana blanca que tiene el mismo radio efectivamente desde el punto de vista de los tránsitos el, el efecto es el mismo sin embargo sin embargo las estrellas enana blancas que son las únicas que realmente pueden comprometer este tipo de análisis porque eh, porque el resto de las estrellas todas tienen un tamaño mayor que Júpiter vale pues eh, las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones, que son todavía más pequeñas, bueno, eh, las podríamos distinguir claramente por el efecto de velocidad radial que induce, porque una estrella enana blanca tiene puede tener la masa del Sol, la mitad de la masa del Sol, dos veces la masa del Sol, y un planeta como la Tierra, pues eh, tiene eh, mil, miles de veces menos. Masa que, que el Sol. Por tanto, hay una diferencia tremenda en el efecto de velocidad inducida que provoca una estrella nana blanca, que sería la única que podría confundirse por tránsito con, con, con un planeta como la Tierra. La señal inducida por velocidad es, es miles de veces, si no decenas de miles de veces, mayor que la que induce el planeta terrestre. Y claro, esas señales son perfectamente medibles con los instrumentos que tenemos. Inmediatamente a las primeras medidas podemos descartar que se trate de una enana blanca, porque vemos enseguida el, la tendencia que introduce en velocidad radial. Así que esa es la forma, eh, luego hay consideraciones estadísticas también, pero esa es la forma que tenemos para inmediatamente distinguir si fuese una enana blanca. Ya digo, el resto de las estrellas no tienen, tienen tamaños superiores a, a los planetas y por tanto... Claramente se distinguen por sus tamaños, que se miden perfectamente con la técnica de tránsito. Siguiente pregunta, eh, Adair Hill pregunta: eh, En cuanto a los mundos dentro de nuestro sistema solar, eh, podría existir vida en alguno de los, en otros mundos como la Luna de, o sea, en Titán. ¿Qué probabilidad existe de que exista vida en esos pequeños mundos? Bueno, es difícil, muy difícil eh, dar una probabilidad, porque justamente la pregunta es si podemos encontrar pruebas de la existencia en algún sitio aparte de la Tierra. Cuando ya tengamos evidencia en algún sitio, en uno, 2, 3, cuatro, empezaremos a hablar de probabilidades. Eh, lo que está claro es que debemos investigar esas, esas lunas, porque sí, sí, es plausible que pudieran haberse desarrollado eh, vida en, en alguna de ellas, en Titán, por ejemplo. Pero también es plausible en el subsuelo de Marte. Entonces, eh, sin poder dar un dato de probabilidad, lo que sí parece necesario es explorar para poder dar contestación a esta pregunta, que es bastante profunda, ¿eh? es decir, es, es si la vida se ha podido desarrollar en algún sitio, aparte de la Tierra. Entonces, eh, sin tener probabilidades a mano, pero sí que tenemos una convicción de que esa exploración se tiene que llevar a cabo. Bueno, muchas gracias. Eh, tenemos que frenar porque si no nos alargamos demasiado y no queremos robarte más tiempo. Yo te voy a hacer una pregunta también. Ya sabes que a mí siempre me, me gusta mucho preguntarte. Y te voy a preguntar lo que nadie ha preguntado. Y es, has hablado de una probabilidad, es decir, de, de ese de esos, de esos uno seguido de, de 21 ceros, si no he calculado mal, de posibles planetas en nuestro universo. La pregunta es y es una cosa que quiero que me respondas de forma personal, ¿no? Tuya, ¿por qué no hemos tenido un encuentro espacio-temporal con seres eh, inteligentes que parece que la probabilidad de que, de que se hayan desarrollado es muy alta? Es decir, ¿por qué todavía no ha habido una, un encuentro espacio-temporal? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta, de esta cosa negativa cuando la probabilidad es tan alta, ¿no? Sí. Eh... Aquí vamos a dejar un poco la ciencia aparte porque tendríamos que hacer muchas cuentas, ¿verdad? Pero eh, desde un punto de vista subjetivo, es verdad que vamos a tener muchísimos hábitats posibles para el desarrollo de la vida. En nuestra galaxia, fácil que podamos tener mil millones de posibles hábitats similares a la Tierra para el desarrollo de la vida. Fácil. Eh, el tamaño de nuestra galaxia es considerable. ¿eh? Para recorrerla necesitamos pues eso unos 30.000 años luz o más para, poderla, para poder llegar al centro de la galaxia. Y bueno, si queremos llegar al otro extremo, pues el doble. Eh, yo creo que de alguna manera el desarrollo de vida puede ser eh, común, pero quizás el, la evolución de esa vida hacia formas... Inteligentes, capaces de superar las barreras tecnológicas que imponen las grandes distancias entre nuestros posibles hábitats, esos mil millones de posibles hábitats, eh, eh, no es tan común. La Tierra, nosotros no estamos preparados para iniciar esa exploración y estamos, eh, bueno, en un sistema, el Sistema Solar, con cinco mil millones de años, números redondos más o menos a la mitad de la vida de, de nuestra galaxia y no estamos todavía en condiciones como civilización de poder iniciar esa exploración física. Y creo que pasará bastante tiempo ¿vale? para estar en condiciones. Entonces, creo que el problema no es tanto un, que la actividad biológica pueda ser muy, muy infrecuente. No. Más bien pienso que... El desarrollo de las capacidades tecnológicas ¿eh? de cualquier forma de, de actividad biológica que evolucione inteligentemente, el desarrollo de esas capacidades lleva bastante tiempo. A nosotros nos ha llevado desde que éramos parte de esas células, ¿eh? de esos seres unicelulares y pluricelulares en la Tierra, se ha llevado cinco mil millones de años casi, y no estamos en condiciones todavía. Yo pienso que ese es el problema. Esa barrera tecnológica es muy difícil de superar y probablemente requiere de mucho tiempo. Ya veremos cuánto nos lleva a nosotros. Debemos presuponer que a otros les ha podido llevar algo parecido, si es que existen esos otros. Pues muchas gracias, Rafa. Ha sido, la verdad, una charla muy interesante. Nos ha permitido salir de casa, a pesar del confinamiento, todos. Yo creo que hoy hemos salido de casa y hemos soñado con esos mundos y con, y con esa posibilidad de exploración espacial que yo creo que cualquier ser humano tiene en su, en su cabeza. Nada, lo dicho, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y no sé si quieres decir algo más para despedirte. Simplemente de mandar un mensaje de ánimo a toda la gente, a los que nos están escuchando, mensaje de ánimo y de fortaleza y de unión. Estoy convencido de que esta prueba la vamos a superar y ampliamente. Así que mucho ánimo a todos y muchas gracias por estar ahí. Pues muchas, muchas gracias otra vez. Reitero, Rafa, las gracias por tu colaboración y solo me queda pues, pues despedirnos, recordar mañana más. Mañana, mañana, ya pierdo las cuentas, toca Javier Licandro. Sí, mañana Javier Licandro, me dicen que sí, Javier Licandro. Muy interesante también ya esa exploración que sí podemos hacer a asteroides. Una misión de NASA o Sidis rex Vamos a ir a visitar un asteroide, ven. Y bueno, pues, pues Javier Licandro, coordinador de investigación del IAC, nos contará. En cómo va cómo va ese, ese proyecto espacial. Lo dicho, reitero las palabras de, del director de Rafa. Ojalá estas charlas sirvan para dar un poco de luz a este confinamiento y ojalá salgamos pronto de él y podamos todos volver a la vida normal. Eh, muchísimas gracias por, por estar ahí, por, por seguir las charlas y suerte a todos.